Buenos días, saluditos a todos. Estamos acá. Ay, 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 mamá, nos vienen a querer a atacar una banda de. ¿De sabuesos? De coyotes. Así que, pues acá estamos saludándoles en un video más. Así es, muy buenos días para todos. Yo ahorita ya me encuentro detrás de cámaras también y empezando un nuevo día. Sí, un nuevo día, mira. Bendito sea Dios. Como es, va que en puro verano estos palos, todas las hojas botan casi. Todas. Mire, todas las botaron. Sí, ya en invierno, cuando empieza el invierno, empiezan. Sienten la sequedad, ¿no? Se afligen. Uh-huh. Así es. Se afligen. Así es que buenos días para todos. Aquí estamos. En esta, en la orilla de la calle, ¿verdad? Uh-huh. Hoy no estamos en una 20. Casa. ¿Sabe? ¿Y Corina? Ahí está adentro. Dígale que venga. Ah. Vamos a platicar aquí en esta sombra porque, bueno, queremos saber cómo siguieron sus niños, cómo están, pues, porque en el último video ella iba muy preocupada con los cuatro niños. Y el día de ayer, le soy sincero, no platicamos de ese tema. Entonces, don Samuel, como andábamos así bien ocupados, pues, yo no me acordé de preguntarle, ni usted no me dijo nada, cómo siguieron sus patojos, si están internados o los trajeron. O... Es cierto, pero ahí viene el que sabe la verdad. No, pero los patojos están aquí. Sí, los patojos están acá. Ah, sí, los trajimos porque, bueno, si le comento, ¿verdad? De que ellos sí, la doctora, ¿verdad? Dijo que hay que dejarlos porque iban a ponerlos en cuarentena. A la par del jefe. Buenos días, Corina. Por el mal que tienen, ellos querían que ella se quedara. Pero los niños empezaron a llorar y llorando y llorando y llorando porque como ellos están muy apegados a ella. Ay, su mamá. Ajá, entonces no. Y eso es todo lo que yo sé porque yo me quedé afuera. Solo ella entró adentro. Entonces ahorita le dejo la palabra a ella. Buenos días a todos, hijos. Saluditos ahí a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a mi hogar, dijo, pero lastimosamente hoy mis niños están todavía malitos. Como estaba comentando ahí Samuel, diciendo de que ellos los iban a dejar en cuarentena. Pero ellos empezaron a llorar y a llorar porque los iban a tener en un cuartito encerrados. Y empezaron a gritar que yo me voy, y se prendieron en mi canilla y los doctores los agarraban y que no se soltaban. Y como le dije yo a la doctora que qué podía hacer si yo me podía quedar con ellos, y me dijo que no me podía quedar con ellos. Y en eso que empezó ella a llamar, saber a quién empezó a llamar, ella hizo unas llamadas y todo. Y quedaron en que cada 6 horas me los tienen que venir a ver aquí adentro de la casa. Yo no los tengo que sacar de la casa, del cuarto, nada. Todos limpios, tienen que estar bien desinfectados, todo donde ellos están. Para que ellos puedan estar aquí conmigo, les traen la medicina. Ahorita ya no tardan en venir. A las 12 les toca ahorita la otra cita. Que o sea, que del centro de salud de aquí los van a venir a monitorear, cómo van, como fue en Santa Lucía. Ahí está. Entonces, bueno, ya ahorita, ya esta semana que viene, le toca otra vez exámenes para ver cómo va la enfermedad esa. Sí, ya va bajando. Ajá. Entonces, ahorita yo a ellos los tengo que tener encerrados sin nada de salir, ni correr. Ni brincar, sino que tienen que estar estables. Ni así. Agarrar sol. Qué raro, ¿ah? O sea que ahorita ellos, los niños saben que si no hacen caso, se los llevan. Se los llevan y les meten otra vez otra aguja. Yo lo que los tengo ahí les digo, bueno, ¿quieren más agujas aquí en su vena? Brinquen. Y a ellos ya se quedan quietecitos, están. Aunque yo tengo que estar ahí a la par de ellos diciéndoles, no, mis hijos, cuidado, van a hacer eso. Porque son niños, ellos quieren jugar.
Y como el hígado se les inflamó demasiado, entonces dice que es como una bolsa de agua que se menea. A la hora de que esa cosa se menee, puede lastimarse, dice la doctora. Entonces, eso es lo que hay que evitar, y la medicina que se le está dando. Prácticamente están hospitalizados aquí en la casa. Aquí en la casa. Ah, bueno, ah. Sí. Porque tienen atención médica del centro de salud de aquí de la aldea. Salud, sí. Ajá. Vienen a inspeccionar a ver cómo están. Ajá. Y les puyan la sangre y se llevan así en un vidrio. Ajá. Sí. Ayer le sacaron sangre, lo que es a los dos grandes, gracias a Dios, salieron negativos. Bendito sea Dios, ellos no salieron, pero tengo que tener un orden con ellos también, que tampoco no pueden ni acercarse a los chiquitos, ni nada. Entonces, tengo que yo estar con ellos más que todo. Y eso es para el bien de ellos mismos, ¿verdad? Ellos. Para que no se infecten todos, sí, de la familia, pues. Ajá. Es para un bien, pero ellos no lo entienden. Ellos, ayer, pues, le dio un beso aquí. Y, espérate, mija, ya no me querés, mamá, ahora, ¿por qué ya no me querés? Y se sí, pone triste. Ella me quiere abrazar, besarme, como siempre. Le digo, mamá, no, es que es malo. La doctora dice que no me tenés que besar. Y se pone a llorar. A mí me da una tristeza ver cómo llora mi nena. Porque ella, como está desprecio, acostumbrada a que me seguiendo encima de mí, me besa, me abraza, está junto conmigo. Y ahora que yo le digo, no, mija, séte para allá, no, ella no quiere. No, pues. No, y como está chiquita todavía. Está chiquita. Ay. El peligro de esto es de que puede ser que ellos se curen y después caemos nosotros. Ese es el peligro de aquí, de esta situación está para largo. Así está. Y lo más fregado que después don Samuel me pase a mí eso y yo lo pase toda la casa allá de nosotros. No nos vamos a acercar mucho, don Samuel. No, yo creo que lo correcto aquí. No, yo creo que lo correcto es que usted no tenga, como dijo ella, no tener mucho contacto con ellos, ¿verdad? Ajá. Él casi no se acerca, mayormente que ahorita se está yendo, ya viene tarde. Ah, ya ni pena ellos. La cuestión está que conmigo están bien allá. O sea, 60% yo estoy más. Pero usted no se pega ahora con ella. Ella no, él no, si él se queda aparte hoy. ¿Cuál aparte? Solo anoche que me quedé en el piso, que había mucho calor. Le digo yo que se quede ahí aparte porque es por el bienestar. No, mire, pues. Es por en realidad yo creo que tiene que quedar aparte porque. Ella tiene gripe también y calentura y se lo va a contagiar. Por un milagro, ¿usted no resultaba con tos? No, fíjese, Pablito, Dios, pues siempre ha tenido misericordia. Yo le voy a ser honesto. Lo que pasa es que la camita es muy pequeña donde nos quedamos, yo y ella. Y ella viene y no se quiere dar vuelta, no puede dar vuelta. Entonces dije yo, mejor, como anoche ella se adelantó a dormir. Anoche ella se adelantó a dormir y ya cuando llegué yo me quedé viendo. Estaba bien estirada de cruz. Abarcando toda la cama. ¿Ah? Pobrecita, dije, ¿cómo está enferma? Ay, yo me canso todo el día. Como está enfermita, dije yo, pobrecita, ¿para qué lo voy a molestar y decirle, así para allá y me voy a acostar yo? No, mejor lo dejé a sus anchas. Y jalé yo mi cobijo, lo tiré en el piso y mi cabecera y ahí me quedé. Eso dice ella, ya se está apartando de mí. Pero no es eso. A lo mucho le gustó. No mucho le gustó a ella. Pero yo le dije en la mañana, es porque yo vi que ella sí se estaba relajando. Si casi no duerme en las noches. ¿O qué tal así va? Para que don Samuel no se venga a quedar aquí hoy. Ah, bueno, ahí sí. Voy a abarcar en toda pocas la cama. Palabras, tal vez eso quería decir, ¿verdad? Pero yo no lo entendió. No lo entendí todavía. No, pues así hay que tener precaución porque eso se pasa. Mire, pues. Ella resultó con gripe y todo. Pero la cama de nosotros es ancha. Es grande, pues. Ajá. Pero como uno ya durmiendo, ella se acerca. Sí. ¿Y qué pasó? Aguanté como 3 días. Ella va a toser y yo nada. Pero como que mis defensas están un poquito mejor.
porque dije, me va a pegar la gripe a mí también, y es con calentura y todo, pero no, ya de último, como que al final me atacó, pero fueron 2 días que no pude dormir. Entonces, ¿qué hice yo? Mi vasito de agua con 2 limones y 2 cucharadas de miel, y eso me ha mantenido estable. Sí, porque él rapidito y le funciona. No, le funciona eso del agua con limón. Y yo estaba, le hago para él y hago para mí también. Pero a mí sí que me no hizo. Me como que hacía un palo ahí que no ya se le volvió una tos. A mí me hizo mi mami un, ¿sabes qué cosa? Dijo que le echó laurel, canela y eucalipto y no sé qué otra cosa, tomillo, no sé qué, pero hizo un menjurje y con miel lo hizo, así era el poquito de agua, ve, pero lo hizo bien espeso con miel. Tomátelo, mija, y me viene a dejar aquí, me dice, tomátelo. Ay, Dios mío, mami, le digo, pero ya digo yo que ya después de estos días, ya ahorita ya casi no toso mucho. Ya estoy viendo que ya no toso ya mucho. No, ya no estoy tosiendo mucho, pero es eso. Y ayer que él me mandó a traer una botella de miel, la fui a traer para seguir tomando yo y los niños. Dale, miel. Sí, porque eso es lo que recetó. Ahora sí también. Que están puras mielita abejas. Mielita de abeja, me dijo. Ay, Dios, dije, pero yo, ¿dónde compro miel de abeja? En eso que don Giovanni salió a buscar. No, yo creo que yo te dije a ti. Ajá, de un señor que vendía miel. Ajá, porque y yo le dije una y... yo a mi papi, yo no conozco al señor, le dije yo no lo conozco, no sé ni dónde vive. Yo conozco, me dijo, dame el dinero, me dijo. Vale, salimos dos a buscar miel, pero regresó uno con miel y otro sin nada, con el galón sin nada. No, es que ahí en el papá de don Darío, que estuvimos ahí una noche, no hace muchito, ahí grabando con él. Como ustedes saben, los niños, va tan lindo los niños. Don Pablo, le cuento que a mi abuelo castró la semana que pasó, me. Tiene colmenas, sí, me sacó varias botellas de miel bien blanca y las vende. Y tiene ahí tu abuelo, sí, tiene, si quiere le voy a preguntar, anda, pues. Dice que sí hay, me, ¿cuánto la botella? 60, me. Tráeme una, nene, le dije, me traje, ay, hijo, que yo le conté creo que a ella. Ajá, bien blanquita. Yo no conseguí, sí, es cierto. Porque me estaban vendiendo una botella de miel como que era melaza. Pura oscura. Negra. Le metí los dedos así y me quedé bien. No, este no es miel. Bien, pero es de tercera clase. Sí, pues es miel, pero es de la negra. Ay, ¿cómo, nosotros cómo queremos para medicina, le dije. Entonces, no, este es de tercera clase. Y no mire, Samuel, la que trajo Pablo, bien transparente, así bien. Amarillita, pues. Amarillita. Ah, porque de primera clase. Es de primera. Es de primera, no es de segunda. Es de primera clase. Y bien rica porque no hostiga el sabor. Nada. Cambio la de tercera, siente uno que le quema aquí la garganta, siente uno bien feo. Pero ya, gracias a Dios, yo ya voy ahí ahora que tengo que llevar la tercera. ¿Vienen los del centro de salud ya o no son ellos? Bueno, entonces. Ya vienen los terceros. Bueno, entonces vamos a dejar que Corina atienda y nosotros vamos a seguir aquí platicando con don Samuel, ya que, pues. Sí. Conmigo, va. Ah, sí. Entonces así quedamos.